El bullying es acoso, ¿sí? Que se recibe de manera sistemática por un tiempo prolongado. Generalmente, bueno, se da en las escuelas y ¿sí? en las instituciones educativas. Y bueno, afecta a las infancias principalmente, pero afecta tanto a la persona, digamos, que es víctima de bullying, ¿sí? Como también a la persona que lo ejerce. Eso es algo también que es importante pensarlo. Es importante cuando se producen situaciones de bullying, que bueno, el bullying puede ser tanto psicológico, verbal, físico. Se manifiesta generalmente a modo de burlas, chistes. Es importante que se detecte a tiempo, ¿sí? Es importante que tanto los docentes como los padres estén atentos a ver si su hijo es víctima de bullying o si su hijo también está realizando bullying. Generalmente llegan, digamos, cuando ya hay una sintomatología. Generalmente la persona que asiste suele ser la persona que es víctima de bullying. Pero es importante trabajar con ambas partes, eso es importante. Y principalmente trabajar con la prevención del bullying. Y también en los ámbitos educativos se tiene que trabajar la prevención desde charlas, capacitaciones, tanto a los docentes, charlas sobre las emociones, el respeto, tolerancia, la frustración. Esto comenzó hace un año, un mes y medio más o menos. Nos abrieron las escuelas, la 7721, nos abrió las puertas. Estuvimos con chicos de tercer año. Fueron aproximadamente unos 50 chicos. Después el comercial nos abrió las puertas. Y ahí tuve tres charlas distintas con primero, segundo y tercer año. Es una problemática que me fue abarcando cada vez más por el hecho de que cada vez hay más violencia. Y he tenido muchas charlas con padres, sobre todo en los últimos 3, 4 años, de la violencia que están sufriendo los chicos a partir del cuarto, quinto grado. La verdad que hay mucha, mucha predisposición de los chicos a hablar, al debatir, tanto el caso de bullying, como de grooming, como de violencia sexual, como de acoso. Están con muchas capacidades de diálogo, así que la verdad que los chicos están muy abiertos a estas charlas.